hubiera corrido para escapar de saber que el filo de tus labios al final iba a cortarme. Si me hubiera dado cuenta antes que tu corazón estaba en otra parte, no te hubiera acariciado tanto y ahora es demasiado tarde. No te hubiera... ¡Mucho! ¿Qué? Me tengo que andar bancando yo que esa conchetita me ve, loco. Pará, tranquilízate un poco. Me lastimé. ¡Qué bronca, la puta! No, no me voy a tranquilizar, no me quiero tranquilizar. No, no le dices mucho a ella, que te van a rajar a vos, ya está. ¿Qué me importa? Bueno, nos callamos los dos, entonces. Listo. Callas listo, vos, me callo yo. No, ya está, no hay problema. ¿Qué pasa? ¿No vas a llorar? Sí. No te vas a poner a llorar, ya está. ¿Qué digo, bro? Ya está, no es para tanto. Bueno. Me da mucha bronca. Listo, quedó. Ay, ¿sabes qué pasa? Que todos siempre terminan pensando mal de mí, ¿entendés? Yo, sí, yo hice un acto de bien. Sí, yo sabía que tu hermano estaba ahí muy mal, fui a la farmacia, le compré un remedio y se lo traje. Un poco raro en realidad que estés en la ducha con mi hermano, pero nada, o sea, me gustaría que me expliques a mí. Qué raro, qué raro. Y que estés ahí. Ah, ¿querés que te explique? Dentro. Y sí. Te explico. A ver. No, lo que pasó es que tu hermano estaba... Estaba que volaba de fiebre, tenía 39 y medio y cuando llegué y lo encontré así, estaba solito ahí, postrado en la cama, dije, bueno, vamos a ayudarlo y le dije, como bien diría la mamá, vamos, baño, a la ducha. Se metió en la ducha, de repente le temblequeaban las piernas así, yo digo, se me cae muerto, ¿eh? Lo agarré un poquito así y bueno, y ahí caímos los dos en la ducha y llegó lo bueno y todo lo que pasó. ¿Qué me miras así? ¿Qué me miras? No, o sea, te... Nada, me parece raro. Te creo. Ah, sí, pero... más te vale que me creas. Sí, te creo, pero también hay que entenderla a Lula porque vos no sos la novia de mi hermano. Entonces es como que... fíjate un poco. Perdóname, discúlpame, sí, yo la tengo que entender a ella. Y te tenés que fijar un poco. Me clavó una cachetada, así, pa, directo, y yo la tengo que entender a ella. Bueno, pero yo, como recomendación personal, me alejaría un poco de él. Como recomendación personal, tómalo, déjalo. Sí. No, lo tomo. Sí, no, eso puede ser porque hoy es feriado y mirá dónde estoy, ¿no? Mi Franco. ¿Qué haces acá? Y acá, estoy acá. ¿Qué hago? Ay, acá estás. Sí, acá estoy. Sí, está acá. La traje porque estaba como loca, así se tranquiliza. Sí, así se tranquiliza y se cambia, ¿no? Digo, para que no sigas mojando toda la casa. Total, yo voy atrás, limpiando, no pasa nada. Estoy en eso, mamita. Perfecto. Listo, te dejo con Lucre que... Santecito, cuídate, ¿eh? Voy a ver cómo está. Me doy cuenta que se me... Córrete un poquito, quiero pasar. No se puede tener una relación así. Así como, tensa, un desastre. Cada cosa que yo digo, cada cosa que yo hago está cuestionada. No se puede. Y sí, si te bañás con la mucamita... No me bañé con la mucamita, no me bañé. Solamente me pasó que estaba mal, me sentía mal y me vino a acompañar. Sí, te acompañó a la ducha, man, a la ducha. Me sentía mal, ¿entendés esa parte? No se puede hablar. Pobrecito, se sentía mal. No se puede hablar como... Pará. Dante, me está bajando la presión. ¿Por qué? No, siento como que... ¿Simona? ¿Dónde está Simona? ¿Puedo parar un poco? ¿Quiero hablar en serio? Simona. Ey. No. ¿Ves que...? Sí. ¿Algo en serio? Sí, callate un segundo. Pará. Aplausos. No, es que me siento. El viejo habló con el tío. No sé ni idea. Yo no quiero saber nada de eso, así que no me interesa. Déjame que te cuente. No, déjame que te cuente nada, boludo. ¿Qué déjame que te cuente? Yo no quiero saber nada de ese tipo. Prefiero estar hablando pelotudeces todo el día. Me veo la mierda. Bueno, pará, loco, pará. Tampoco para que te... ¡Ey! Hermano, ¿puedes dejar de chamullarte minitas por WhatsApp? Que quiero hablarte de algo importante. Hace 2 horas que te estoy esperando. Bueno, buenísimo, ¿eh? Gracias. Entonces de nuestra banda. No puedo. Ustedes tienen su cantante y yo tengo mi banda, no puedo. Bueno, podemos hacer un dúo, vos y yo. No, 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 no
vos estás sola? ¿Qué haces? ¿Despierto? Ya le está, qué tarde. ¿Qué andas haciendo? ¿Estás escribiendo? Sí, estoy escribiendo una letra. Ah, mirá que bien. ¿Y sobre qué? ¿Me querés mostrar? No, la tengo terminada. No, sobre nada. Lo que me está pasando un poco en la cabeza, que es complicado. ¿Y qué te está pasando por la cabeza? Y una mezcla de todo. Una mezcla de angustia, de enojo, de impotencia. Tengo todo guardado acá. Bueno, tenés varios motivos para escribir entonces. Tengo unos bastante importantes, sí, la verdad. Pero bueno. Yo no sé ni para qué carajo apareció este tipo. ¿Papá? Sí, no, yo tampoco. Parece que, no sé, que olfatea que estamos bien y cae para cortarnos las patas, la verdad. Es hermoso. Si no me importara, no me daría bronca, pero la verdad que evidentemente me importa. Sí, digo, no está mal tener el sentimiento de eso, porque todo el mundo quiere tener padre y madre. Digo, es normal. Bueno, nosotros no tendremos eso, pero tenemos un tío, que es como un papá. Sí, pero el tío es tío. No es papá, no es mamá. Digo, lo bancamos, pero es feo saber que no te quiere ver tu padre. Bueno, ahí tenés un buen tema para escribir. Una buena letra. Disculpa que justo te invadí acá, el lugar, y... No te preocupes. Es tu casa, que te vas a tener que preocupar, olvídate. ¿Qué pasó? ¿Te peleaste? Sí, me peleé ahí con... ¿Con todo quién? El mundo, con todo el mundo. Mi tío, mi primo, mi abuela, todo el mundo. Ah. Todo el mundo, no sé, se agarra conmigo ahora. Bueno, ¿querés contarme qué pasó? Que... No, la verdad que no. Ah, bueno. Bueno, no me cuentes entonces qué te voy a decir. Bueno, pará. Sí. Perdona que me agarro contigo, pero no sé. Bueno, tampoco para que me diga contigo. Contigo es como un montón, como re... Bueno, pues, como se me pega contigo. De las películas. Ah, bueno, cuánta película que estás mirando. ¿Querés que te caliente el... No. El platito con... No tengo ni más hambre, no sé ni para qué estoy comiendo. Bueno, la comida no se tira igual. Sabes que hay gente que no tiene para comer, ¿no? Sí, no vivo dentro de un tupper. Ya sé que hay gente que no tiene para comer. Ya sé que hay gente que vive abajo del puente y gente que está dentro de la cárcel también. Ok. Qué bueno que lo tengas claro. No sé qué querés que haga. Me quedo acá, charlamos un rato de cosas que quizás te pongan de mejor humor, o me tomo el palo, o quizás te quieres tomar el palo. Quedate, vos no entiendo bien la onda de esta charla. Cambiemos de tema. Bueno, dale. Si querés, podemos charlar, por ejemplo, de tu banda. Quizás eso te... No, justo de mi banda no. No. Porque ahora está todo mal. Con lo de Lula, no sé qué es lo que va a pasar ahora con todo esto. Ah, ¿por qué? No, bueno. No creo que porque se haya separado de Romeo vaya a dejar de cantar, ¿no? Vos no conoces a Lula. Lula es como buena banda. Lo que le importa es estar con Romeo y ahora que se separaron no sé qué va a pasar. Ah, sí. ¿Y no hay otra que pueda...? Sí, vos. Ah, ¿yo? ¿Y qué? ¿Por qué lo decís? Digo, ¿por qué? Estuviste muy bien en el cumpleaños. Ah, ¿te pareció? Sí. Sí, puede ser un poquito, pero de casualidad. Entonces, ¿qué no te gusta un poco. No, sí, no, igual no hay manera. ¿Te acuerdas que ya lo hablamos? No, yo canto con los míos, vos con los tuyos. Bueno, pará, no te voy a fichar de titular. Es un par de fechas ahí para cubrir. No, claro. Yo con Chau Rivera y vos con tu banda. Ay, no. No, mal, no, yo con Chau Rivera, olvídate. ¿Qué? Ese nombre como que es muy, no sé, está bueno, pero... Como que es muy, muy... No sé, me da un poco de gracia. ¿Qué? ¿Qué te... No, el nombre te da, me da... ¿Te da gracia? ¿Querés que te cuente el origen del nombre? Sí, contame, porque no sé, es medio raro. No, raro no es. Rivera se llama el hogar en donde me crié yo y Chipi, hasta que Rosa de alguna manera nos rescató, se podría decir. Así que por eso se llama así. Pero me lo tomé para la boludez, perdóname. Sí, no era para la boludez. Igual nada, quizás te suena como un poco dramático, pero es como una liberación, ¿no? De alguna manera. Perdón, no sabía que estaban hablando. Disculpen, no quería interrumpir. ¿Todo bien? Era para decirte nada más, ya estaba con el tema este. Volvé, dale. No, pero vuelvo nada. Dejá, si lo defiende aquel, no voy a... No, pero no lo está defendiendo. Ponele que no lo esté defendiendo. Igual no voy a volver, así que no me rompa. Bueno, está bien. Pensalo. Por lo menos pienso, sí. ¿Estaban hablando? Sí. Estamos hablando, sí. Estamos hablando de la banda de Simona. Ah, Chau Rivera. Sí. Sí. ¿A qué? ¿Qué? No, digo que... Lo que me sorprendió un poco que te acordaste del nombre que... Sí. No. Es un lindo nombre, suena bien la banda. Ah, qué bueno que te gustó. Rivera era el lugar donde, bueno, estaba Simona y la hermana, hace tiempo. El hogar, sí. No sabía. Ah, él sí sabía. Sí, yo sabía. Sí, sabía. También le hice la propuesta de que si quería podía cantar con nosotros, ahora que no está Lula. Como, sí, ¿no? es una buena idea. Sí, pues yo lo había pensado. No, pero imposible. Ah, ¿no? No hay manera. No hay manera porque debería cobrarles muy caro. Mi caché es... Bueno, podemos hablarlo con tu representante, si querés.
Ah, no, también imposible. Mi representante está en una gira internacional, así como... Dale, copate un ratito con nosotros, copate un poquito. Vuelvo a la mesa, ¿sí? Pensá lo que te dije y vos también pensá lo que te dijimos. Dale, pensamos. Y entonces voy. Yo con una cola preciosa de flores flores. Y ahora este diseñador ridículo que me quiere hacer juicio porque dice que se lo copié. Hizo dos vestidos. Nada, gracias porque la verdad que me... ¿Por qué? Es porque me cambiaste el humor, la verdad. Ahora está divertida la cosa, pero bueno. Es más, me dio hambre todo. ¿En serio? ¡No! Yo pensé que me tocaba la milanga. Dije, no se la morfó, me toca a mí. Pero lo podemos compartir. ¿Lo podemos compartir? Porque me tentaste un poquito. Cortar a la mitad. Así, mitad para cada uno. Pero está en esa revés el cuchillo. ¿Querés que te tire un coso? Ay, justo te manduqueaste. Tirame un chat. No, pero bien, ya veo que estás encarando mal. Pues es bastante. Dale, dale, años. Dale, dale, dale. Chiquito, pero dale, dale. Por favor, no. Siempre mejor un mal acuerdo que un buen juicio. Aunque en detrimento de mis saberes. No había vino, por eso trajimos jugo. ¿Yo le puedo dar de acá? No. ¿No? Toma de acá. ¿Compartimos? Sí, le conté. ¿Qué están haciendo? Ahí lo escucho, Romeo. Pásame con él, por favor. No, es que Romeo no puede hablar ahora, patrón. ¿Qué le pasó? Lo agarraron las atropadas, digamos. Está bien, hermano. ¿Qué pasa? Había una cartera cara sobre la cama. ¿Por qué no le preguntas a la chica? Le golpearon a Romeo. Podemos pensar en lo importante. Pásame con Dante. Sí, ya le pasó. Toma, tu tío que quiere hablar. Hola, tío, ¿qué haces? Recién acabo de llegar, no sé, no entiendo nada. ¿Cómo está Romeo? Está ahí, está tirado en el sillón, está medio boleado, pero no sé, no sé. ¿Y Junior? Ay, Junior, no sé si llegó. No sé dónde está. Llamá a emergencia, Javiera tiene la cartilla. Y yo ya voy para allá. Dale, un beso. Dice que ya viene. Ay, perfecto. Revisé todo, no hay nadie. ¿Y? Ay, qué bueno. Revisé, le dieron ganas de ir al baño. Bueno, ¿por qué no van arriba a ver si está Junior? Ay, sí. ¿Y pero por qué no esperamos que venga la policía? Vamos, ¿no? Por favor. No existe, sí, voy a buscar un poco de agua para este chico. Dale, te acompaño, sí, llamamos a la emergencia. Ay, sí, vamos. Uy. ¿Qué? Pero creo que me voy, ¿eh? No. Estoy perfecto. Pará, no digas así. Silla de ruedas. Si está, no quiero estar acá. Me está cargando. Estuviste desmayado un montón de tiempo. Pero claro, aparte son estudios que hay que hacer. No cuesta nada hacerlo. Son de rutina. Es el verdadero Romeo este, que le dieron a los hospitales. Por favor, no lo pelees. Por un momento. Báncame que... Mamá me mata cuando uso el flequillo planchado, ¿viste? Vale. Nivel así. Tranquilo, que mi hermano está bien, ¿eh? No se preocupen, yo les voy avisando, ¿no? No, todo bien, sí. Te juro que cuando lo vi ahí, todo desmayado, ay, no sé, casi me muero. Eso es porque no se quedó a bailar conmigo, porque yo sí soy divertido, eres un embole. Pará. ¡Ay, no lo puedo creer! ¿Qué pasó? Todo lo que está diciendo mi mamá del pelo. Mirá, leí más abajo. ¿Joda? Vení, vamos. ¿Pero qué? Vamos a tomar un café. Ah, no. Esto está mal. ¿Qué pasó? ¿Qué lucre? Reparando la cartera. No, la que compraste en Cannes. Sí. Sírvase. ¿Soy yo o si no es una tarada? No, tarada no es. Es infumable, eso sí, seguro. Gracias acá por el café. Algún día me tocaba a mí servírtelo, así que... ¿Sabes que me da mucha bronca que Sabina esté acá hablando de su cartera de cuarta cuando está armado? Me envenena, te juro. Es insoportable, sí. Escucha, ¿vos estás bien? ¿Te hicieron algo? No. Yo ni llegué a verlos. Cuando llegué estaban Javiera y Lucre atadas en el cuarto. Yo salí para buscar a la policía con un culepe bárbaro y ahí me encontré con Romeo, que estaba en el piso y casi me muero. Parece muy raro igual todo esto, es medio extraño. ¿Casi? Sí. ¿Qué vos decís? Porque que no nos están avisando, que quizás pasó algo, me estás diciendo que... No, Romeo está bien, que me parece raro lo del robo. Ah, ¿por qué? Y porque sí, porque creo que, no sé, fue muy extraño. Cortaron la luz, había alarma, había cámaras, todo. Fueron directo al playroom y robaron igual, me parece extraño. ¿Qué pensás? No entiendo. Y para mí tenían data. Ah, ¿de alguien de adentro, decís vos? No sé si alguien de adentro, pero me parece que pueden ser proveedores o gente que haya entrado. Información había, si no, no sé cómo lo hicieron. Pero bueno. Puede ser. ¡Amor! ¿Se lo puede ver? El patrón Diego. Está bien, por suerte. Tío, ¿cómo está Romeo? Bien. Tuvo un golpe fuerte en la cabeza. Tiene que quedarse 24 horas en observación y yo estoy de acuerdo con eso. Ay, ¿se lo puede ver? Claro, pasa a verlo. No, yo lo decía por los chicos. No, pasa a verlo. Pasamos primero, así te tranquilizas un poco.
No, si tú vas por su nombre, vas soy yo, sí. Pregúntale, pregúntale. ¿Estás seguro que está bien? Romeo. Está bien, quédate tranquila. Está bien. ¿Sí? Es capaz, ¿no? Está bien, está bien. Si quieres, yo me puedo quedar acá a cuidarlo. Digo, como están todos tan nerviosos y Javiera tiene tanto trabajo y los chicos. No, yo me quedo, Simona. Además, voy a salir para la denuncia nada más un ratito, pero voy a estar todo el tiempo acá. Bueno. Me avisa cualquier cosa, patrón. Gracias. Dale, no, gracias a usted. Con permiso. Pobre Siena. Está muy deprimida por todo esto que le pasa a Romeo. ¿Sí? ¿De verdad? Sí, porque ella de su manera los quiere un montón a ustedes. Ay, mirá, rapidito la visita, ¿no? No, es que lo ves un segundo y te das cuenta que está divino. Está bien. Vamos. Sí, vayan tranquilos. Sí, vayan. ¿Se durmió? La pucha. Le venía a hacer el aguante. Ay, sí, qué pena. Pero bueno. Que viniste justo. Yo vine a lo mismo. Sí, me mandé. Bueno, no, sí, me mandé. Medio tarde, la verdad, ya. Tarde, ¿no? Tarde, sí. No, lo que pasa es que. Que me puse a pensar en él y que quizás estaba acá solo y pensaba que ustedes estaban todos juntos. Ya medio de joda y me dio como un poquito de pena, entonces vine porque me. No, me o sea, tranqui, igual vos no tenés que explicar nada. Digo, yo no, vine a ver a él. No, claro, no, sí, sin explicaciones. Además, yo también lo vi. Una lástima que está dormido, pero si estuvo contigo, seguro que está bien. La pasó divina. No, digo, no es que la pasó divina, es que estuvo bien. Estaba buscando a vos. ¿Por qué no estás en la silla de ruedas? Ay, hola. Hola. No, es que ya estoy bien. Bueno. Me agarró con... Mira, estoy como... No, está bien, pero vamos a ir a ver al doctor Silva para que te revise bien. ¿Sí? ¿Vamos? ¿Cómo le digo? Fue una bromita. ¿Una bromita? No, un chistecito. ¿Esto es un hospital? Sí. ¿Vos sabés que yo te puedo denunciar por eso? No, es un montón. La palabra denunciar es un montón. Hermanita, quédate acá, quédate un segundo. Ah, ¿es tu hermana la chica? Sí, es mi hermana, pero pasa que yo le voy a explicar. Ella tiene unos problemas, medio en la cabeza. Ella se escapa de casa, iba a los hospitales, ahí se encariña con los enfermos, todo. Es como que la estamos tratando todavía, es difícil. Para nosotros es difícil. Está bien, entiendo, pero ¿sabés que no puede estar acá? No, ya me la estaba llevando. Bueno, sí, llévatela, por favor. Ya, se lo prometo, se lo prometo. Y la manito, ¿sí? Ya te dije que no. Por favor, te lo estoy pidiendo, por favor. De manera, ¿por qué no van y le piden a Lula? No le puedo pedir a Lula, porque no sé si se van a arreglar. La cosa viene seria, por favor. Bueno, andá y rogale a ella. Por favor. Vos sabés que hasta Jagger grabó voces para otra gente, ¿no? ¿Hasta Jagger? Mirá, sosteneme los melones. No sé quién es Jagger. No. Simona te dice que no. Jagger, bueno, allá su vida. Hacelo por... Bueno, ¿sabés qué? ¿Vos te acordás de la vez que yo te ayudé en el hospital? Sí, claro que me acuerdo. ¿Qué? ¿Me vas a cobrar un favor? Y sí. Sí. Me vas a... No, está muy mal. Eso no se hace, ¿sabías? No, hacelo por Romeo. Por mí no. Permiso, ¿qué tal? Hola. Hola, mamá. Hola, corazón, ¿cómo estás? Me acabo de encontrar con Junior. No, me digo abajo, por favor. No, lo prometo que no. Ya, bueno, entonces me voy. Vaya. Te lo tomo como un sí. Dale, sí. ¿Qué haces acá, mamá? Vine a saludar. Simona. Ay. Hola. ¿Cuánto tiempo? No te enteraste, ¿no? Que atraparon a los chorros. Ah, no. Un compromiso familiar. ¿De qué? ¿De Romeo y de Lula? No digo. ¿Y de quién? De mi tío y de Siena. No, no sabe la cara que puso mi tío, no sabe. Ah, ¿mucha cara? Se propuso en la cena a todos así. No. ¿Y qué tipo de cara puso? Así, como de miedo, ¿no? ¿La cara puso? Sí, porque él no la quiere a ella, es como que no está... ¿Vos decís que no la quiere? No, sí, la quiere. Sí. No, para mí la quiere. La quiere. Porque, sí, la quiere, pero no está enamorado. No está enamorado y me parece que es algo de familia para mí. ¿Ah, sí? ¿Qué? ¿Por qué?
Y Romeo es como lo mismo, viste, con Lula, que lo acompaña para allá, para acá, para acá, para acá. Y ahora están separados, pero van a volver en... ¿No volvieron todavía? No, no volvieron, pero van a volver, seguro. En 10 minutos van a volver. Sí. Es así. Total, total. Así que bueno, nada. No, sí, yo tengo un noni, me voy a dormir porque te juro que... Te quería comentar porque... ¿Te acuerdas que la otra vez estábamos hablando de que no quería sufrir? Y sí, todo? Me acuerdo y de verdad te agradezco porque sos un amor, pero me quiero ir a dormir sí. Hoy, te juro, sí, ya sí, no. Sí, sí, ya sé. Pero yo, mira, Simón, a mí me parece que vos no estás viendo bien así como la situación de lo que pasa. No entiendo. Que me parece que te estás enganchando con alguien que quizás no te valora y que sin darte cuenta estás perdiendo a alguien que quizás sí lo hace, alguien que puede estar al lado tuyo, o mejor dicho, enfrente tuyo. Y vos no lo ves. Siempre hay un Quijote. Ay, no... No sé si te entendí bien o qué, pero yo estoy de novia con Piru, ¿te acordás? Sí, ya sé, pero ni siquiera hablas de él. ¿Qué tiene que ver? No, bueno, que tampoco lo ves ni nada, no sé. Es que estoy laburando todo el tiempo, Dante. No sé si te das cuenta que estoy trabajando. No me esquives el tema. No te esquivo ningún tema. No tengo nada que hablarte de ningún tema. ¿Lo querés? ¿A quién? A Piru. Uy, Dios mío, qué intenso. ¿De qué estamos hablando? No entiendo. Sí, estamos hablando de él y que... Ya está, no tengo... ¿Y entonces? Perdón, Simona, ya es tarde. Sí, tiene razón. Sí, fue mi culpa igual. Yo le saqué la charla. No, está bien. Lo que pasa es que ella arranca muy temprano. Y cualquier cosa la siguen mañana, ¿sí? Sí. Bueno, sí, la dejo descansar. Hasta mañana. Hasta mañana. No, no. Pensé que había quedado claro. No, está clarísimo. Le pido disculpas. Sí, pero no es la primera vez que te encuentro. De noche, tarde y hablando con uno de los patrones. No, sí, yo le pido perdón. No va a volver a pasar. No corresponde. Nosotros somos el personal, no de la familia. ¿Ah? Sí, me voy derechito a mi cuarto, no se preocupe. Así me gusta. Y espero que no se vuelva a repetir. Buenas noches, Javiera. Buenas noches. Sí, ustedes están viendo que está lleno. Hola. Hola, Joana, Estrella, ¿cómo va? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Hola, ¿qué tal? Hola. Me alegro que estén acá. Sí, ¿no? Sobre todo ella que va a cantar, ¿no? Ah, ¿estás un poquito enojada, me parece a mí? No, enojada no. No, me parece. Igual es un préstamo, ya te la devolvemos. Cuídamela. Ya sabe. Ay, no te puedo creer. Hola. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, digo, quiero saber. Estoy preguntando qué pasa conmigo, en mi banda. Me parece que no da esto. Mira, yo solamente te quiero explicar para que no pasemos un mal momento. Yo estoy acá porque los chicos me lo pidieron, ¿sabes? Ay. Así que... Y te súper costó decir que no, claro. Por favor, vamos, dale. Vamos. Ya está. Escucha, me voy a buscar un lugar, ¿eh? Te quiero. Suerte. Tranqui, no pasa nada. Ya, vamos a relajarnos. Vamos a repasar una letra. Tanto por decir, por descubrir. Muchas gracias. Bueno, quiero presentarles a nuestra invitada del día de hoy, una persona muy especial con ustedes, Simona. Walter, contala. Pará, en serio, pará. ¿Pero un poco. ¿Por qué? Pará. No, estás re denso, en serio. Pero basta. Te estoy sorteando. Muchas gracias. También quería contarles que nos vamos a estar presentando en la costa en este verano. Déjame así decirles también que Simona tiene una banda que se llama Chau Rivera, que es. Empieza de abajo como nosotros, así que también quiero un fuerte aplauso. Más fuerte todavía para ella. Bueno, vamos con otro. Solo hoy, hoy no es ayer ni mañana. Hoy sé a dónde voy, abro las ventanas. Hoy es solo hoy, siempre es diferente. Está poniendo la espalda, está rozando la espaldita. No. Mira lo que está haciendo. Hoy vivo el presente y cada día siempre soñar y cada noche volver a brillar. ¿Me hablas a mí, muñeca? ¿Por qué no seguís cantando mejor? Dale. ¿A mí, muñeca? A mí me decís, muñeca. Simona,
Grábame esto, Miludal. Rajá, en serio, vuelta a rajar. No voy a rajar nada. Rajá, ¿qué pasa con mi hermana, loco? ¿Qué me pasa? Mira, rajá si de acá, petiza. Rajá de acá. ¿Petiza? Petiza. Pero pará. Mis hermanos están ahí adentro. No, tengo que entrar. Pero no. No, si no vuelvo, cuida bien mis palillos. Ay, qué tarados. ¿Están bien? Sí. ¿Sí? Llévate a mi hermana por acá. No, vos. Yo entro con los pibes. Tranquila. ¡Permiso! Gracias. No hace falta, Rosy, no hace falta. ¿Cómo no hace falta? Sí, hace falta. Muchas gracias por traerme las nenas a casa. Por favor, era lo mínimo que podíamos hacer. Sin Simona no había show. No, con Simona no hubo show tampoco. Igual. Te duele, no. Querido. No, un poquito. No, se me van a aflojar las ideas nada más con ellos. Qué bien, ojalá. Pero, che, vos, tu tío te va a matar. Vos salís recién del hospital y ahora otra vez. Pero que te agarras a piña. No para. Lo que pasa es que por los amigos hay que ir para adelante. Así. Eso es verdad, sí, hay que ir para ahí. Che, vos sos peleadora. ¿Yo? Vos también sos muy peleadora. Pero mamá, ¿me estás cargando? Digo, si me lo cruzo por la calle mañana este chabón, yo no sé cómo reaccionaría. Me quedé con una bronca, todavía no es de cabrón. No, como verán, a ella las broncas se le pasan enseguida. No, bueno, sí, pero está muy bien. Defendió a una de sus hermanas. Está bien lo que hizo. Estos dos, por mí, Rosa, no mueven un pelo. Ah, callate. A veces que te defendimos. Cuando eran chiquitos, miles de veces. Hermano mayor, me hiciste acordar que tengo una hermana menor, así que voy a... Nena, por favor, que te cuente algo. Como siempre, no contó nada. Sí, bueno, mamá, acaba de pasar esto, quizás está un poco sensible. Bueno, ahora les cuento, chao. Como en casa, chicos, no se preocupen que... ¿Qué pasa? ¿Nos invitaron a comer? ¿Nos invitó a comer Rosa? ¿Qué pasa? ¿A comer? Sí. ¿Estás seguro? Pero es nuestra comida. A mamá nos van a morfar todo. Se lo merecen. Oh. Esa. Chipi, ¿cómo está? Ahí está, todavía un poco sensible con el tema. ¿Y el tipo? ¿Qué onda? Nada, onda que se zarpó de vivo, es un gil. ¿Lo conocía? No lo conocía, no. Bueno, pero ¿qué le dijo al final? Que vos te sacaste y lo fuiste a boxear. No, le dijo un montón de cosas horribles, pero después le dijo negrita de... Y yo ahí se me... Qué chabón, loco. ¿Pero cuál es el problema? Si es una negrita re linda, loco. Es un gil, ese es el problema. Bueno, ataquen, chicos. ¡Sí! Y acá se van bien comidos. Ahí está. Sí, a ustedes les digo, no sean los boludos, me dejan en sándwich, ¿ok? Sí. Hola. Sí. Ahora estoy con Romeo y con Dante. Bueno, ok. Ok, sí. ¿Qué pasó? Era el tío. Está con el viejo, ya salió. Y me hace buscar promotoras, algo así. Ah, es un laburo difícil el tuyo, levantás piedra vos, ¿no? Para hoy tengo que conseguirla, tiene que ser linda, de confianza, es un evento privado. Pero vos no sabés que nosotros manejamos el sindicato de las promotoras. Caíste justo, ¿no? Bueno, exacto, sí. Perdón que interrumpa. Digo, si es un trabajo serio, ¿por qué no le dicen a mis nenas que están bollando? Sí, Simona. No, ¿de verdad? Sí. ¿Sí? ¿Le vas a atender? Sí, me gustaría, pero estoy un poco... Estoy como que me quedé... ¿Estás esperando una secretaria, algo por el estilo? No, ahí llegó, me quedé pegada. ¿Me casás? A ver, dale, poneme acá. Ponelo bien. ¡Hola! Bueno, pará. ¿Qué intensidad? ¿Qué pasó? Ah, Dante, perdón. Ah, mira, hablando de Denso, justo, ¿no? Sí, dale, ¿qué pasa? Contame. Estamos acá con Leo y con mi hermano. Ah, sí. ¿Y? No, Leo tiene que organizar una muestra de arte y necesita promotoras. Capaz que... ¿Te interesa a vos? Y a tu hermano. O sea, es un laburo, así que... Ah, ¿un laburo de promotora? No, promotora no. Sí, sí, nos viene joya. No, gracias. Promotora no. ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Qué lindo, un micrófono, sí, muy lindo. ¿Cómo un micrófono? ¿Qué micrófono? Mira los ojos que tiene, le está sacando el micrófono. Los ojos también. Son divinos. ¿Cómo funciona? ¿Es con guía? ¿Vos sos la guía? No, esto no es con guía, permiso. Ah, bueno, buena onda. No casamos ni una mina, ¿qué pasa? Estamos en decadencia. Mira lo que es esa rubia, ¿no es la de coso? Mira. Sí. Bueno, sí. Mira qué bomba. Sí, pero no diga nada, que está con el marido, no me va a romper. ¿Ese es el marido? Sí, es el marido. Te juro que la encaraba, ¿eh? Si no, iba a la encaraba. ¿Qué vas a encarar? ¡Payaso! ¡Ay, ¿cómo va? ¡Ey, Simona! ¿Qué tal? ¿Les gustaría degustar de una copita de vino cosechada en el año 1929 con un aroma aromado, amaderado, anonadado y todo lo que termine en ado? Se siente, está bueno. Sí, está excelente, bueno. Espectacular. ¿Y yo cómo estuve? También, la reina de las promotoras. Ah, genial, ¿no? Sí. Ay, sí, yo sabía que iba a estar muy bien con todo este tema. Sí. ¿Qué onda? ¿Están tan solos?
Sí, ¿por qué? ¿Quién falta? ¿Qué pasa ahí? No, los otros, digo. Pregunta por Romeo y por Junior. Pero no entiendo, ¿no tenemos que estar siempre juntos? Somos los tres moqueteros, ¿no podemos...? Están siempre juntos. ¿No te alcanza conmigo solo? Están todo el tiempo juntos, quizás ahora estaban... Simona. ¡Ah, patrón! ¿Quieren degustar de una copita de vino del año... Simona, Simona, ¿qué haces acá? Una changa, me tocó, dale. Agarre y vamos a quedar bien, dale, sonríe. Muy buen vino, ¿eh? Muy bien atendido. Muy bien atendido, por sobre todo. ¿Usted no quiere...? No, yo voy a pasar por ahora. ¿Qué facha usted, eh? Muchísimas gracias. Todos, ay, la pucha. Tengo un asunto que atender. Sí, sí, hablando de facha, mi camisita me lo usaste otra vez. Sí, la corbata también, pero pasa que... Bien a mí, ya está, ¿viste cómo es? Tocó perder, eso. Chabón, vos y yo tenemos que hablar, ¿eh? ¿De qué? Chabón me dijo, chabón. ¿Desde cuándo dice chabón? ¿A vos te gusta Simona? ¿Cómo Simona? ¿Por qué Simona? ¿Por qué? No entiendo, me parece linda, pero... Te vi ahí, digo, no sé, menos mal. Además, ¿qué pasa? No entiendo, ¿qué me estás hablando? Y porque está enamorada de Romeo, se nota acá en la China. Mira, justo hablando de Romeo. ¿Qué Romeo? No es nada, yo digo que no es nada, que tranquilo. Yo sé esto. Que yo siento que está sufriendo y sufro yo, ¿me entiendes lo que me pasa? Me revisen por la duda. Sé que fue sin querer, ¿sí? No, bueno, ¿sabes qué pasa? Que debe haber estado mal puesta la cosa esa, como que se cayó muy rápido. ¡Juicio! ¿Juicio a quién? ¿A mí? ¿A todo el mundo? No, a vos no, querida, la galería de arte. De todas maneras, vos más o menos, porque 15.000 euros valía la cultura. ¿15.000 pesos salía la cosa de esa fea? Bueno, una desgracia con suerte. Vos despreocupate, sé que fue sin querer, así que vos... Ay, me siento muy culpable. ¿Cómo está? Bien, con un poquito de dolor. ¿Sí? ¿Por qué no esperan afuera? Quiero aclarar que si a mí me querés hacer juicio, no me sacás un peso, Ya sabemos. Me parece que me quedo. No, si me quedo así, espero a ver qué le pasa. Podés romper algo más. Vamos, que no toque nada. Ni los botones del ascensor. No, es que yo te puedo escribir un catálogo, ¿me entendés? Con todas las que me mandé estando en la casa de ustedes. Yo esta vez me siento muy culpable, ¿viste? ¿Querés un poquito? ¿De qué es? De cacona es. Soy alérgico a la cacona. Dale, toma que está bueno. Che, escúchame, menos mal que no estaba Romeo, ¿no? Porque y dale con Romeo. ¿Por qué no pones un cuadro de Romeo acá? Todo Romeo, gente. ¿Qué haces? No, lo digo porque... No, como él siempre me carga, ¿viste? Pero cada palabra se sale Romeo. No, no se me sale Romeo. Se me salió Romeo por el temita de que... De que no sé, de que él... De que él todo el tiempo me carga y me... Claro. Y me pasó lo... Buena, llegó Pi. Ah, bueno, ¿cómo va? Todo. Mirá, bueno, no, mi compañero acá no sabe lo que es tocar un timbre. Eso él todavía no lo aprendió, no se lo enseñó. Compañero. Ok, ya entiendo por dónde va. Acá lo que no saben es lo que es una llave. Sirve para cerrar la puerta, ¿no? Ajá, sí. Entra algún atorrante que no soy yo. Te hacen peli barba. Hay que tener cuidado, ¿no? Sí, yo por eso la acompañé acá en la noche. Pero bueno, ya me voy. Ah, justo por eso te acompañó. Uh-huh. Sí, me acompañó. Qué persona, ¿no? Sí. Chau, Pichu. Chau. ¿Cómo Pichu? ¿Pichu yo? Hijo Pichu. ¿No me vio? Un día en medio desubicado, ¿no? Este chico, con toda la pata que tiene, educación, ¿no? Busto. Bueno, perdí, no soy un lo que fue. No sabe lo que fue. Pero esta piba está mal de la cabeza. Vamos a matar a alguien un día. Sí. Ojo, si hubiese caído en la cabeza. No nos estaríamos riendo ahora. No, claro que no, lo mataba. Sería terrible. Escuché esto que saqué para un temito, mirá. ¿Qué es esa cara que haces? ¿Qué pasó? ¿O te gusto o me querés preguntar algo? Ponle que te quiero preguntar algo, sí. ¿Qué pasa? ¿Qué me miras así? ¿Así cómo? Como si me quisieras decir algo. ¿Cómo sabes? Porque te conozco, Piru. ¿Qué pasa? Y dale, pregunta a Gil. Te iba a preguntar, a ver, ¿qué onda con Simona? ¿Por qué me preguntás eso? Sí, pues, somos hermanos, digo, tenemos que saber todo, uno del otro, ¿no? Creo que es así, funciona así, ¿o no? Vos sabés que yo te quiero. Sí, obvio. ¿Y vos me querés a mí? Sí, pero yo te quiero, pero... Pero. Dijiste pero. Mi vieja siempre me dijo que lo único que importa es lo que dicen después del pero. ¿Pero qué? Sos insoportable. Yo... Sos muy denso, Piru. Yo te entiendo, pero... Me haces una escenita tras de otra, ¿entendés? Escenita por Dante, escenita porque canto con los pibes. Escenita. Sí, ya sé. Tenés razón. Soy así. Soy pesado, soy denso, pero... No tiene nada que ver con lo que yo te quiero preguntar. Quiero que me digas la verdad, ¿sí? Y yo te prometo que no me voy a enojar. ¿Qué verdad? ¿Te gusta otro pibe? Simona,
soy yo, la verdad, de frente. Aunque duela, no importa. ¿Y a qué viene tu pregunta? No, creo que son cosas que veo, situaciones que veo con ella y me intriga saber nomás. Estás diciendo cualquier cosa, nada que ver. Ah, no te hagas el boludo, ¿eh? No te hagas el boludo, Romeo. ¿Te gusta o no te gusta? La verdad. Aunque te duela. ¿Sí? Sí. Sí, me gusta, Romeo. Si te dijera que me gusta Simona, por ejemplo, ¿qué pasaría? ¿Y si te dijera que a mí me gusta Simona, qué pasaría? Bueno, tendríamos un quilombo importante.